Sí, antes era más fácil Tainted Kain, sí. Trampilla troll, ¿eh? Yo es que no tenía una bomba. Antes, Juan. Me espero a los bosses, tío. Es que no tenía una bomba. La bomba me la dio el cofre. Y la usé. Es que yo no tenía bomba. Si no hubiera puesto una bomba, yo hubiera reventado el barril. Pero la bomba me la dio el cofre, claro. Pues esto puede ser un buen beast. Con... el sulfuro. Pero tú, la tienda de aquí, ¿qué? Estoy viendo bastante bien el progreso del speedrun, chicos. ¡Palomitas! Con los 2 mesetitos. Muchas gracias por ese suscriberino. Muchas gracias. Y... hay que hacer olada esta noche en el obelisco. ¿Voy yo también? ¿O qué? Todo bien, Dan, todo bien. Rico. Y no llego. O sea que le estaba pegando y no estaba llegando. Lanzamos. Joder, si tienen vida las cabezas de Grid, tú. Que me vendría bien cosas de cargar el activo, por eso no agarrar los papeles de adopción. Papeles de adopción, un trinket bastante desapercibido en el lore, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con el desapercibimiento de los papeles de adopción, porque... el trinket está para convertirse en la Cracked Key, ya lo he dropeado por ahí. Sí, venga. Como por ejemplo...
Es que no voy a hacer beast con esa chorrada. Bueno, simplemente hay que jugar, chicos. No es tan. Bueno, me va a dar para comprar la carbater y no me jodas, tío. ¿Por qué? Porque me han salido todo bombas troll, ¿verdad? Ya me ha salido, Dan. Me ha salido Payan Boy. ¡Cuidado! Cuidado que estamos. ¿Cuántas veces mataste a mi hermano? Me está preguntando. F pills, pero tampoco había salido una buena. Las cartas son más poderosas que las pills en cualquier circunstancia. Me chupa un huevo, gente. Y no sale pacto con 72,5%. Guau. Yo te digo una cosa. El tema de la habitación roja. Empezar con el trinket es un desbloqueable del grid mode, sí. Full sangrado la run, eso sí. Full afeitarse, ¿eh? ¿Se supone que el Miss Imposter se desbloquea matando? Sí, no se supone. El Miss Imposter se desbloquea matando a Delam con el personaje Isaac. Que habré pillado yo la cebolla esta. ¿Qué pasa? ¿Que tengo el arcade con el virrey que no me he dado cuenta? ¿Qué cojones? Uf, he sacado Oscar para Dogma. ¿Cómo está entrando, no, gente? ¿Cómo está entrando tú? ¡Qué rico! ¿Ahora qué dices? Juanu de las pills, ¿eh? Llevarme la caos, ¿qué? Explicárselo, chat. Las papeadas de Juanu que están siendo, tío. Se está llevando unas papeadas, tú. Sin sentido, gente. Joder, el rango, tío, cómo me está jodiendo, colega. Dios santo de mi vida. Fush. No puedo creer, tío, el rango este de ojete que estamos teniendo. Espérate que pierdo pacto, ¿eh? Espérate que pierdo el pacto por reírme. Reírme del Juanu. El karma, instantáneo, además. Ring up.
pagadita, ¿no? ¡Pagadita! Las pills tenían reña. La cáscara mata. A ver si sale algo de DPS, tío. Pues no va a salir nada de DPS. Por lo que sea, no va a salir nada de DPS. No quiero. No quiero. Jumper cable sí. Esto sí. Batería me da igual. La Godhead son todas las marcas de The Lost en Hard Mode. ¿Qué logro te dan las daily runs? Venga, amigo, yo admito algunas preguntas, pero tampoco te rayes, ¿vale? O sea, entiendo que admito unas preguntas. Pero que hay una wiki espectacular en internet, también te lo digo. No hay ciencia exacta de sacar la ultra secreta. Solo puedes tener alguna pista, alguna cosa, pero ciencia exacta no hay. No, bueno, si yo ya le he contestado, pero le... una cosa es contestar a ciertas cosas y otra cosa es, pues, otra cosa. Yo he tocado lo de antes del gato, ¿no? ¿Verdad? Take it, shut the fuck up, Andrew. A la gente le gusta decirme lo que tengo que hacer, tío, ¿eh? A la gente le encanta decirme lo que tengo que hacer, hostia. Pues le pasó el otro día justamente a Neonomi, tío. Y se quedó sin World Record por ello. Dante. O sea que tienes que hacerlo, sí. Le pasó justamente a Neonomi y le quedó bugueado el logro ese. No sé por qué, pero le pasó. Le pasó y acabó el Death God. Y dijo, hostia, y le faltaba ese, que es el 332, una cosa así. Es una putada, en verdad. Y es eso mismo, se le quedó bug.
Lo tuvo que hacer manual. Justamente lo estuvimos comentando River y yo y tal. Creo que me lo dijo, que él lo estaba mirando. Le faltaba ese, el de hacer racha de 3. Joder, tío, la moving box me está... Me está tocando la mioral, eh. Cuidado con salirse y dejar el full por ahí, eh. Mocos. Voy a llevar mocos porque esto es pagando, ¿no? No me venía nada mal el rosario. Uy, casi 4 de 4, eh. Casi 4 of 4. Venga, esa gente de TikTok dándole al botón de seguir. Nos quedan muy poquitos para los 10.000. Y se vienen cositas, eh. ¿Se vienen libres con Edmund McMillan? No creo, pero... estaría guay. Pero si le dais a seguir, pues ayudáis un montón a llegar a esos 10.000 que estamos rozando. Turum. Ya sabía yo que me iba a comer un heretic o alguna cosa chunga, pero... que no me dé ese ataque ya es un hito importante en mi carrera. ¡Coño de la madre! Ahora cada vez que me digan lo de Dross voy a decir coño de la madre. ¿Qué os parece? Me ha subido sin más, eh.
O sea, me ha salido sin más, perdón. No me ha subido sin más. Me ha salido sin más. Por ahí. Fue al agarrar el ítem de... de las dobles cartas, eh. Smash or Pash con bosses del Isaac, pero bueno. Fun fact, si el Smash or Pass lo hiciera un hombre, lo funarían. Lo hace Amurant y todos son risas. ¡Cuidado, eh! Cuidado, gente. Cuidado con Amurant, que... os saca los cuartos, eh. ¿Qué pasa si fue al revés? Eso es justo lo que acabo de decir, ¿ves? Lo hizo con Pokémon y lo funaron, ¿ves? Que no hay decencia en este mundo. ¿Qué es Amurant? Si no lo sabéis, es mejor. Sí, pero imaginaros que cualquier streamer español lo hiciera con streamers españolas. Eso sería un tema. No con Pokémons, obviamente, porque con Pokémons pues vas a decir que sí al Vaporeon y todo van a ser risas. Pero que Amurant lo hacía con Illo Juan y compañía, cuidado. ¡Hola, bebé! Regalito de pan. Hours. Yep. Bueno, pero una cosa es que la jamba se desnude por gusto que porque la obliguen. No es igual. Tenía la red key. O sea, tenía la cracked key. No tenía red key. Pero... es un consejo para Brains. Visita mucho las tiendas. Pacto de ángeles. Y si puedes encontrar card reader, mejor que mejor. ¿Is that a full runtime? No, es segmented programmer. It's not one sitting run. It's not possible. Consejo para Tainted Lost. Bueno. Jugar. Card Reader es un ítem de tienda que te pone portales en las primeras habitaciones y... es bastante bueno.
Joder, cómo se está liando aquí esto, ¿no? ¿Cómo se desbloquea este camino? Hay que matar a Mother por primera vez. Para matar a Mother por primera vez hay que matar 3 veces a Hash y desbloquear su camino. Consejos para insultos de frustración. Coño de la madre. Coño de la madre es muy bueno. Para los hermanos, yo siempre digo que hay que pensar como en el blanquito, que es el support, y el rojo es el carry. Le das los recursos de daño al rojo y el blanquito tiene que mantenerlos vivos a los dos, ¿no? Eso es lo que os puedo decir, chicos. La casita es el último antes de Degoche. You have Keeper. Yeah, Keeper is finished already. Kamikaze Run.